So here we go, the best against the best. It's what the internationals... For Atleti, Pablo, obviously they spent a lot of money on João Félix and he's been disappointed. Este partido entre estas cosas, bueno, es la primera vez en 26 años que el Atlético de Madrid... Lo acabamos de ver, ganó el Atlético de Madrid y a la luz de lo que acabamos de ver del Atlético de Madrid... Es el fútbolmäßig eingerichtet hier en Kicker mit Atlético Madrid vs Real Madrid. And there it is, Atlético Madrid are champions, they have done it. Con el respeto dovuto a un grande campeone, un grande allenatore. Solo, aquí también tenemos huevo. Juventus, Atlético Madrid, the sixth time under Diego Simeone. And they had to do it the hard way here. They were poor in the first half. ¿Qué quiero yo? ¿Qué deseo yo? Ganar, ganar y ganar y volver a ganar. Eso es. Esto es Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid, con Juan Pedro Manzano y... Tenemos de regreso del Metropolitano a José Vallés. ¿Qué tal, José? Hola a todos. Hoy hemos tenido soirée de alto copete con la planta noble del club para un acto de reconocimiento muy bonito y muy especial para ti y tu familia, ¿no? Sí, sí, Juan Pedro, escucha que habla el presidente Cerezo. No sé, me llena el cuerpo de satisfacción estar aquí hoy contigo, con tu padre, con tu familia, con tus hijos, con todo el mundo, y celebrar este bonito día, que aunque sea con retraso, es mejor celebrarlo con retraso que no celebrarlo. Bueno, pues Cerezo se está dirigiendo al periodista Vicente Vallés, hijo, y a Vicente Vallés, padre, que acaban de recibir la distinción que da el club a los que cumplen 50 años ininterrumpidos como socios del Atlético de Madrid. Y claro, en Más Atlético no queríamos dejar pasar esta oportunidad, ya que me pilla personalmente tan cerca, así que les hemos entrevistado. Bueno, pues estamos en el estadio Juan de Metropolitano, donde Vicente Vallés, el periodista de Antena 3, acaba de recibir la insignia de oro a los 50 años de fidelidad. ¿Qué tal, Vicente? Hola, ¿qué tal? Tú has recibido un montón de premios por tu labor periodística, también por tu última novela, Operación Kazán, que está ahora mismo a la venta. Pero para ti, ¿qué significa esta insignia, esta distinción? Bueno, eso es algo muy diferente. Esto está muy dentro del alma de cada atlético y, bueno, sumar ya 50 años como socio del club ininterrumpidamente, pues claro, me hace recordar tantas cosas que hemos vivido primero en el Calderón y ahora aquí en el Metropolitano y que seguiremos viviendo en los próximos años. Tú eres de esos atléticos que llegó al Calderón por primera vez con su papá de la mano, sí. Aunque creo que hubo ahí alguna dificultad al principio, ¿no? Como que sí. No quería que fueras del Atleti. Yo era muy pequeño y mi padre se hizo socio y cuando me enteré que se había hecho socio y no me había hecho socio a mí, me pilló un disgusto muy grande y estuve llorando 2 días hasta que finalmente ya mi padre decidió cogerme de la mano, me llevó a las antiguas oficinas que tenía el club en la calle Barquillo, en Madrid, y allí me hizo socio. Y ahora, pues bueno, ya después de todos estos años, todavía estamos separados por un número en el medio. Ya estamos por debajo de 1.900 y pico, y yo tengo un par de números por encima de mi padre. Precisamente aquí tenemos a Vicente Vallés padre, que es el que inicia una generación de atléticos. También ha recibido la insignia a los 50 años, pero llevas viendo al Atlético de Madrid desde mucho antes, desde que estaba el Metropolitano, el antiguo Metropolitano. Bueno, yo me acuerdo que toda mi familia eran del Madrid y yo con 6 años era del Atleti ya y todos me hacían hasta llorar. Sí, me hacían hasta llorar. Entonces, pues yo era allí el único, pero seguía siendo del Atleti a pesar de que me presionaban. Y yo sí, es que salió, yo no sé por qué salió, pero me salió del alma ser del Atleti. Entonces, yo recuerdo ya cuando ya podía coger, que nos fuimos a Vallecas a vivir, cogía el metro. El único dinero que me daba mis padres era para gastármelo en el metro. Me iba hasta el Metropolitano, estaba allí fuera del campo y cuando faltaban 10 minutos iba a la puerta, le lloraba a los que estaban en la puerta, a los porteros, y me dejaban pasar. Y eran los 10 últimos minutos que veía siempre. Todos los domingos que jugaba el Atleti en el Metropolitano, allí iba. Había una pequeña montañita que veía una portería al fondo, solo se veía la portería y dos o tres defensas. Y allí me ponía yo hasta que faltaban 10 minutos. Y desde entonces eres el responsable de una generación de atléticos que sigue creciendo y sigue aumentando. Todos mis hijos, todo Vicente, tú, todos los nietos, Maribel, todos. O sea, somos ahora mismo, yo creo que somos unos 13. Sí, bueno, hoy estamos aquí 14. Somos 14, pero este socios, acto, socios debemos socios ser. Unos 12. Sí, ya unos 12. 12. Ya para hacer un equipo. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente Vallés, hijo, Vicente Vallés, padre,
por participar aquí con nosotros en Más Atlético. Pues a ver si consigo llegar 10 años más, a llegar seguro a los 60. Sí. Gracias. Más Atlético. Piensa en rojiblanco. Muy bien, pues felicidades a Vallés padre y a Vallés Choclán hijo, por muchos años más. Tiempo de opinión con Enrique Obrero, el gran Henry Walker, Telecinco. Quique, ¿cómo lo llevas? Pues, ¿cómo lo voy a llevar? Un final muy atlético, muy, muy de Hescott, muy de suspense y muy contento, ¿no? Porque pues acabé triste el otro día, a pesar de que, de que pudimos llegar con a eliminar al City, pero me quedé con esas ganas y ahora estoy otra vez como loco. Bueno, oye, te vi no hace mucho tiktokeándote un bailoteo. ¿Sigues con eso? ¿Sigues con tus coreografías tan dungueras? Ah, pues puede ser. Algún sobrino que me habrá invitado o algo de eso, ¿sabes? Alguna locura de estas, sí. Y está por ahí Jorge Ordaz, Eurosport, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? A mí no me verás mucho bailoteando, pero bueno, si hay que hacer el esfuerzo, pues hacemos lo que haga falta. No, tú eres más de barra fija, ¿verdad, Jorge? De barra, sí, siempre barra. ¿Cómo lo llevas? ¿Has tenido algo de vacaciones en Semana Santa, Jorge? Sí, bueno, nos hemos podido escapar unos días, pero bueno, el colofón de la Semana Santa, pues este partido que, como comentaba antes Quique, muy, muy de Hitchcock, muy como nos tiene acostumbrados a ver esta temporada, y yo creo que ya a más suspensa no podemos llegar. Bueno, nunca subestimes la capacidad del Atleti, ¿eh?, para reventar corazones. Según lo estaba diciendo, me estaba revintiendo. Lo del árbitro Figueroa Vázquez, ¿qué os ha parecido? ¿Para echarse a reír, a llorar, las dos cosas? Yo es que con el arbitraje, perdona que me adelanto, estoy casi perdiendo ya un poco la esperanza, porque ha llegado el punto en el que ya no tengo la sensación de no saber, pues como se ve un partido de curling o otro deporte que no entiendo, porque ves acciones en el área que lo que pensaba que era penalti seguro hay veces que no lo pitan, lo que estaba convencido que no era, de repente sí es, y pues eso, un poco más suspense, como hablábamos de suspense, pues más suspense a estas acciones, que hoy ha salido cara, la semana pasada salió cruz. Sí, yo creo que en el tema arbitral, la verdad que no, esta temporada no podemos estar muy contentos, ¿no? Aunque en este caso, pues bueno, no sé, a mí creo que la expulsión de Condo creo que no se debería haber producido. No, sí me parece que de pitar mano, pero no que hubiera sacado tarjeta. Pero no sé, que como decía el compañero, cambian tanto las reglas que al final nos vuelven locos también, ¿no? Y la verdad que yo la mano tampoco conseguía ver. No se sabía si el penalti que nos han pitado al final la daba con el pie, con la mano. La verdad que estaba tan nervioso de si lo pitaban o no, que es que tampoco lo he podido ver. Yo os confieso que después de la expulsión de Coctobia estaba convencido de que iba a pitar penalti por la mano de RDT. Y no porque supiera que le había dado con la mano o no, ¿eh?, antes incluso del VAR. Lo digo porque solo porque Figueroa Vázquez estaba en una dinámica de a lo loco, de reducción al absurdo, pitar penalti, un penalti con el partido ya finalizado. Eso es, sí señor. Y es que no olvidéis que yo la primera parte ha habido un pisotón a Joao Félix, que no sé si se ha revisado en VAR, pero me ha parecido bastante más penal. Dentro de que volvamos al debate de si debe ser o no debe ser, mayor o menor voluntariedad por otra defensa, pero he visto muchos penaltis por contactos mucho menores a ese, que sé que se han pitado y ese ni siquiera se ha chequeado. Y lo que dices tú, la última jugada parece como si estuviera ahí buscando darle una vuelta de tuerca a la actuación de hoy del árbitro. El caso es que el Atleti ha tenido que sobreponerse a todo este carrusel de polémicas decisiones arbitrales, y así explicaba Simeone cómo lo ha superado el equipo. No terminamos cerrando un partido que, como siempre sucede, aparece un episodio, expulsión, tiro libre, expulsión, gol, 20 minutos por delante y toda la responsabilidad, la presión, la obligación, todo arriba de los jugadores. Y yo estoy orgulloso de ellos porque no es fácil, ¿eh? Es muy fácil, parece que es fácil, pero cuando vos tenés toda esa presión dentro de tu cuerpo no es fácil jugar. Y Carrasco resolvió muy bien, y Carrasco fue a patear el penal, y bueno, nos llevamos un partido que lo necesitábamos como respirar. Oye, al margen del árbitro, hay una circunstancia que me parece incontestable. Estaba leyendo una estadística durante el partido que me ha dejado un poco trastocado, no porque me parezca irreal, sino por lo rotunda que se me ha presentado, por lo contundente.
es esta. En las últimas seis primeras partes de los últimos seis partidos, incluyendo los de Champions y los de Liga, el Atlético de Madrid ha disparado tres veces a portería. Lo ha fiado todo siempre a las reacciones en las segundas partes. Lo cierto, Juan Pedro, es que en este caso el equipo venía de hacer un esfuerzo muy grande en Champions, pero es verdad que parece que necesitan tirar toda la primera parte para empezar a jugar cuando ya se ven en aprietos. El caso es que se han levantado y para ello han sido claves los cambios de Simeone. Escuchamos al técnico y a Coque. Tuvimos un pasaje del primer tiempo, veníamos del esfuerzo enorme del miércoles, nos costó otra vez volver a tomar dinámica en el juego. Pero el segundo tiempo enseguida con los cambios arriesgando, pasó lo que queríamos, situaciones de gol, contragolpe, jugada de gol. Siempre nos levantamos, ¿no? Al final, después de cada golpe que nos dan o que nos pegamos, al final siempre tiramos hacia adelante, ¿no? Y hoy y otra vez ha podido ver que después de, bueno, de ir ganando 1-0, una expulsión, justo de la expulsión nos han metido el empate, el equipo con uno menos ha ido por el partido y la ha conseguido. Yo creo que es un poco, los seis partidos es la estadística clave, pero creo que es un poco la continuación de lo que lleva haciendo el Atlético esta temporada. Incluso me arriesgaría a decir que en algunas fases de otras temporadas también ha sido así, partidos que en los que la primera parte del equipo no termina de fluir, y luego algo que tiene bueno Simeone, que suele ser un buen técnico a la hora de hacer cambios que revolucionan. Hoy ha sido un buen ejemplo, quizá obligado por esas molestias físicas de Lemar y de Joao Félix. Ha tenido que mover un poco la pero la ha funcionado bien, porque desde el principio de la segunda parte se ha visto que el equipo era otro. Y claro, luego también si esa estadística la ampliamos a los datos de los últimos 15-20 minutos, también es demoledor en el otro aspecto. Se queja a veces mucha gente en Twitter, creo que con razón, que quizás se tiran demasiado las primeras partes. Hoy, que era un partido en el que venía el Atlético bastante más castigado en lo físico, quizá tenía que haber forzado más al principio, porque se le ha visto cansado al final, y eso que se ha logrado sacar el partido. Pero bueno, es así como viene estando la temporada, y quizá es ya tarde a esas alturas para modificar esa tendencia. Quique. Sí, yo estoy de acuerdo, y sobre todo creo que a veces hemos ganado partidos precisamente por la plantilla. Tenemos carencias, todos sabéis, entre lesiones y tal, en el centro del campo y en la defensa, pero en cambio en ataque tenemos gente muy fresca y tenemos muchos jugadores muy buenos y de calidad, ¿no? Y eso el Cholo lo ha aprovechado en varias ocasiones para ganar partidos. Pero es verdad que nos ha dado muchos puntos el hecho de sacar varios jugadores de refresco, a veces de forma obligada, como ha sido hoy, pero otras formas simplemente de forma muy intencionada por el Cholo, y nos hemos llevado muchos puntos precisamente por eso, por la gente de refresco. Parece claro que al Atleti le falta gol, o bueno, os lo planteo de otra manera. ¿Cómo de urgente se hace que el Atleti fiche un 9 nuevo para la próxima temporada, para la temporada que viene? ¿Cómo de prioritario creéis que es ese 9 para Simeone y también para las capacidades adquisitivas del club? Yo creo que sí. Yo creo que el Atleti necesita un killer, ¿no? De hecho, lo tuvimos el año pasado con un gran Suárez y en buena parte fue clave para el título. Eso sí, tenemos muy buenos jugadores, por lo menos 5, 6, 7 jugadores de gran calidad que juegan de medio campo hacia adelante, ¿no? Pero siempre viene bien un killer. Yo creo que, no sé, salvo equipos como el City, por ejemplo, que juega al toque y prácticamente se meten con el balón en la portería, aunque también lo están buscando, un killer, siempre viene muy bien. Y para ganar un gran título, el tener un cazagoles es fundamental. Dentro de mi sueño este año, yo pensaba que íbamos a tener los goles de Suárez más el aumento de los goles de Griezmann, ¿no? Que también te garantiza unos cuantos goles, y que eso nos hacía muy fuertes, pero nos ha fallado Suárez en este caso, ¿no? Porque claro, es un jugador de cierta edad que se le nota, ¿no? Ya la rapidez, y ha perdido la titularidad. Yo estoy un poco en la línea de lo que comentas. Se han perdido este año, si ponemos sobre la mesa la comparativa de este año simplemente con el anterior, se han perdido muchos goles de Suárez, se han perdido muchos goles de Llorente, que creo que, si no me equivoco, está a cero este año. Pero el equipo prácticamente debe llevar los mismos goles, incluso más que otras temporadas. Es bueno que tiene muchos jugadores, como comentabas, que pueden marcar gol. Hoy mete un doblete hoy Carrasco, contra el Celta Lodi, que es menos habitual, y se ha sumado a esa tendencia a marcar goles. Pero sí, efectivamente, si quieres tener un killer, o sea, si quieres ganar un gran título, si quieres pelear grandes cosas, necesitas un killer que te resuelva, que el año pasado se llamaba Luis Suárez, que este año no ha sido Luis Suárez.
y desde luego que es una de las cartas que necesita Diego Pablo Simeone para su baraja de la siguiente temporada. Sí es cierto que si me preguntas en el orden de importancia, creo que precisamente por eso, porque hay otros jugadores que pueden marcar goles, hay ahora mismo, bajo mi punto de vista, otras posiciones a reforzar antes que la del quinto. Esto es Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid, porque hablar del Atleti está de moda. Pues ya que estamos con fichajes, permitidme que incorporemos en este punto al nuevo fichaje de Más Atlético. El hombre que está ahí escudriñando los rumores, los mentideros y sobre todo los hechos sólidos y contrastados del mercado de fichajes. Juan Arrién, alias Rumore. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido a Más Atlético. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. ¿Contento de incorporarte a Más Atlético? ¿Contento de estar en la casa de todos los atléticos? Sí, la verdad es que estoy muy, muy contento, muy orgulloso. Estaba escuchándoos atentamente todo lo que venís hablando sobre si se está buscando o no delanteros. Sí, el club está buscando delanteros. Y respecto al tema de Luis Suárez... Tú eres muy de Suárez, ¿verdad? Sí, yo soy muy de Suárez porque, a ver, entre otras cosas soy de Uruguay. Pero al margen de eso, también siempre fui muy, muy de Suárez futbolista. Lo vi debutar prácticamente desde niño. Y lo que estoy viendo es que no es el Suárez del año pasado, sobre todo porque el físico no le da. Y tampoco el equipo genera como generaba el año pasado. Sin embargo, como yo dije en su día en la cuenta de rumores y es la información que tengo, la decisión de la continuidad o no de Luis Suárez, que es muy difícil, está claro, bajo su rol actual es imposible, pero si el club no llegase a encontrar una alternativa mejor y acepta un rol secundario y acepta cobrar una ficha muy inferior a la que tiene ahora mismo, el Atleti no debería prescindir de él. Oye, a ver, primero de todo, ¿habrá nuevo 9 goleador de garantías para el Atlético la temporada que viene? Sobre esto os voy a hablar en esta semana. Os voy a comentar un poco las alternativas que se están manejando. Los nombres que se están mirando son 2 concretamente los que pican más fuerte. Y todo indica que sí, que el Atlético va a buscar otro delantero, porque en principio Luis Suárez no continuaría. Y ya te hemos leído en las páginas de masatletico.com tu crónica sobre Camara, la decisión de Camara, titulabas. ¿Qué nos puedes decir de este jugador? ¿Llega al Atleti o no? Bueno, Bubacar Camara es uno de los jugadores que el Atleti está siguiendo desde hace unos cuantos meses. Se intentó a última hora llegar a un acuerdo con el Olympique de Marsella para ficharle al mismo tiempo casi que a Reinildo. Con Reinildo lo consiguieron. Con Camara no lo consiguieron porque, entre otras cosas, Camara tenía otras ofertas también y no fueron a fondo realmente a por el jugador. Ofrecieron una cantidad ínfima al Marsella y parecía que iba a ser difícil que llegara, pero cuando acabó el mercado de fichajes, el Atleti empezó a trabajar lentamente con el tema de Camara y ha mandado emisarios a Marsella continuamente a ver partidos. Camara ha tenido contacto con gente del vestuario del Atleti, el Cholo está deseando entrenarle y parece que Camara sí que va a ser jugador del Atleti. Tiene un principio de acuerdo con el club, pero yo a estas alturas los principios de acuerdo para mí son papel mojado. Hasta que no lo vea Madrid, no lo puedo considerar tampoco que va a jugar en el Atleti. Pero que hay muchas posibilidades de que Camara juegue en el Atleti, sí, las hay. Venga, hombre, dinos los 2 nombres de los 2 nuevos 9 que has mencionado, ¿no? Los 2 nuevos son 2 que son complicados a nivel económico. Pero son los 2 nombres que el club maneja, que son Lautaro Martínez y Darwin Núñez. Son 2 fichajes que estarían en torno a los 70-80 millones de euros. Por eso estoy diciendo que son complicados. Se ha hablado también de Lucas Boyé, del jugador del Elche, pero si no logran concretar ni a Lautaro ni a Darwin, ahí es donde se empiezan a abrir un poco las opciones y ahí es donde yo creo que sí que Suárez puede tener posibilidades de acabar continuando. El Cholo quiere a Lautaro Martínez. Y el Inter de Milán tiene unas ciertas dificultades económicas que le impide tener a Lautaro Martínez y a otros jugadores en la plantilla y probablemente se abra a negociar y esta vez sí que sea la posibilidad de que Lautaro llegue. Bueno, Quique, Jorge, ¿qué os parece lo que nos cuenta Juan Rumore? El tema de Suárez creo que es un poco cuadrar el círculo, que por un lado asuma un nuevo rol en la plantilla, creo que en esta segunda fase de la temporada lo ha aceptado bien.
con el tema económico, que no es tanto que pueda haber una rebaja salarial con respecto a la que tiene actualmente, sino con las ofertas que pueden estar llegándole para esa última fase de su carrera, de otros países que hoy por hoy ofrecen mucho dinero. Tendrá que valorar si quiere dar el salto a una liga menos competitiva, pero que le dé más dinero en lo económico. También está el aliciente del Mundial, que es en diciembre, si quiere afrontarlo desde una posición un poco menos importante en un equipo más importante o como estrella de un equipo que tenga menos aspiraciones. Y respecto a los dos nombres, simplemente por cerrar, creo que Darwin Núñez en concreto va a ser un nombre que va a sonar mucho este verano porque va a haber muchas novias. Quizás el delantero de los mortales, de los no Mbappé, no Haaland, por los que se van a pelear casi todos los equipos. Entonces hace muy complicada esa operación, aunque sabemos que todo lo que viene de Benfica parece que es más llevadero para el Atlético. Y bueno, Lautaro, quizá por eso que comentaba el compañero, rumore que Simeone es más enamorado de su fútbol, ya estuvo muy cerca cuando aterrizó en Europa a llegar al Atlético. Quizá bajo mi punto de vista no sea tan nueve, tan delantero como Darwin, pero bueno, es otro nombre interesante. Juan Arrién, Mr. Rumore, te dejamos que sigas con tu crónica para Más Atlético, edición periódico. Te leemos ahí, amigo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Más Atlético, cada día somos más. Capítulo 14 de Más Atlético, versión podcast. Seguimos aquí con Enrique Obrero de Telecinco y con Jorge Ordaz de Eurosport. A ver, chicos, ¿dónde estabais y con quién el día del partido de vuelta contra el Manchester City? Bueno, lo mío fue tremendo, ¿no? Porque yo tenía que ir a Burgos de Semana Santa con mi mujer. Ella se quedaba hasta el domingo y yo me volvía el viernes porque tenía que trabajar el sábado y el domingo. Y bueno, iba a verlo en el ordenador, pero resulta que me dio problemas el ordenador y acabé viéndolo en el móvil. En el móvil en casa con unos nervios tremendos. De hecho, hubo un momento en el cambio del ordenador al móvil que por lo menos vi 5 o 10 minutos me perdí del partido, que tiraron creo que un tiro al palo ellos, y bueno, con muchos nervios, ¿no? Y tirando el móvil cada 2x3 porque no marcábamos, ¿sabes? O sea, tremendo. Semana de pasión. Sí, yo siguiendo un poco también me tocó móvil por circunstancias. Bueno, la Semana Santa te pillas fuera de casa y al final tienes que buscarte las habas. Y bueno, aquí con la familia fuera de Madrid, viéndolo en el móvil, encima con el pequeño que está ahora, digamos, aprendiendo en qué consiste esto de darle patadas al balón, explicándole quiénes eran los de azul, quién era el árbitro y bueno, lástima que no se pudo celebrar ese gol al final, pero con mucha, mucha emoción. Y lo que dio de sí el postpartido, ¿eh? Con Liam Gallagher amenazando de muerte a Savic en redes sociales, parte de la prensa británica insultando al Atlético de Madrid, bueno, y las famosas camisetas que están triunfando ahora como reacción de quitarse el sombrero, a todo se ha dicho, de la afición del Atlético de Madrid a estos insultos, ¿eh? Me imagino que las habéis visto, estas camisetas de Mad, Bad and Dangerous, loco, malo y peligroso, con la foto de Stefan Savic, ¿verdad? Sí. La imagen de Savic, del escudo de Simeone, hay mil modelos, ¿a cuál mejor? La verdad es que demuestra que el talento de la gente del Atleti es sobrehumano, y la verdad es que yo sí, no soy empresario, pero me apostaría unos dinerillos para invertir ahí, que seguro que hay nicho de mercado. Yo precisamente porque vi el partido y el final con el móvil y tal, no llegué a... Bueno, y por el cabreo que tenía, claro, estás en el campo y te quedas allí a aplaudir a los jugadores, es otra cosa, ¿no? Pero yo estaba, pues eso, solo ahí en la habitación, con el móvil y tal, y tenía una mala leche por no pasar, porque tenía muchas expectativas, ¿no? Y lo que más me ha, la verdad, me ha servido para recuperarme un poco... Ha sido una transmisión de, que seguro que habéis visto, de un periodista brasileño, creo. Lutando dentro de campo, terminando o jogo de pé, sendo valente. Para ele já está mais do que o suficiente. Es tremendo. Hay un minuto y medio de cómo transmite y cómo se ve el estadio con los jugadores llorando. O sea, es increíble, ¿no? Te emociona ahí ser del Atleti y parece que hasta de las derrotas, las derrotas las convertimos en victorias a veces, ¿no? André Henin es el locutor de TNT Sports que hizo esta emocionante retransmisión. En Más Atlético hemos hecho un reto en Twitter. Si alcanzamos los 100 retweets, vamos a entrevistarlo. No pensábamos que fuera a ocurrir, pero a este paso lo mismo lo tenemos que hacer y lo haremos encantado, si él quiere. Lo tenéis que hacer porque ha sido maravilloso, ¿eh? La transmisión ha sido maravillosa.
Bueno, a ver, bajad esa música. ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Aunque bueno, locos ya estamos un poco, ¿eh? Locos, malos y peligrosos. Mad, bad and dangerous, así al menos nos consideran a los del Atleti, nuestros buenos amigos del periódico sensacionalista británico Daily Mirror, que ilustraron ese titular con una testosterónica imagen de Savic explicándole a un jugador del City que si ellos juegan sucio no se van a ir de rositas. El caso es que, lejos de molestarnos ese titular, los atléticos lo hemos adoptado como propio y, como ha dicho Jorge, aquí hay un buen negocio, Juan Pedro. Tú no eres empresario, Jorge, pero quien sí lo es Ferran Güell, que es el director general de marketing y accionista de La Tostadora, la empresa que está comercializando estas camisetas creadas y diseñadas por la afición del Atleti. Ferran Güell, muy buenas, bienvenida a Más Atlético. Muchas gracias, Juan Pedro. Oye, Ferran, ¿qué pasa con estas camisetas que están triunfando? Cuéntanos. Vale, te voy a contar, porque hay una cosa que es la magia de La Tostadora, ¿no? La Tostadora es un marketplace donde hay miles de diseñadores independientes que suben sus diseños y convierten esos diseños en productos súper chulos para poder poner a la venta. Tú llegas y compras un diseño, automáticamente lo que hacemos nosotros es lo imprimimos y te lo enviamos a casa, ¿no? Hay momentos que se producen, yo le llamo eso, ¿no?, momentos mágicos, como el de esa portada del Mirror, por ejemplo. Eso es brutal, ¿no? Eso está claro, que eso merece una camiseta súper, súper mítica. Entonces, lo que va a pasar es que va a empezar a haber gente independiente, que no somos nosotros, que empezará a subir diseños a La Tostadora con variaciones de Bad, Mad, Dangerous, y lo que intentarán, pues eso, pues es darles un poco de salida a esos diseños, y alguno de esos diseños probablemente triunfará. Entonces la magia viene de ahí. Yo auguro que va a pasar esto, y nosotros lo que vamos a hacer con esos diseños es básicamente pues también darles visibilidad, siempre en la medida de que realmente pues sean diseños que no infringen ningún tema de propiedad intelectual. Y es decir, por ejemplo, yo, si alguien ahora sube el escudo del Atleti de Madrid, pues esto no lo vamos a poder vender, ni visibilizar, ni enseñar, porque realmente pues no tenemos la licencia para ello, ¿no? Lo que sí hay que agradecer a La Tostadora es que, aunque no diseñéis las camisetas, sí dais cobertura y logística a esa ironía de la afición del Atleti para enfrentarse a lo que son insultos con sentido del humor. Sí, no. Si es que ha sido, bueno, yo te lo digo, es el que me quito el sombrero, porque ha sido... La reacción ha sido buenísima, ¿no? Que en ese sentido vamos a dar la cobertura tanto a la broma como la cobertura a quien lo necesite, pues bueno, vamos a poder realmente enviar esas camisetas, hacerlas rápido, hacerlas con mucho cariño, con mucho amor, como siempre hemos hecho, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tiene que hacer un seguidor para conseguir la camiseta? Si tú eres un diseñador nuevo, abres una tienda. Entonces te registras, abres una tienda, subes tu diseño, ese diseño lo vinculas con alguno de los productos que tenemos, pues eso, una camiseta, una ropa de niños, o un body de bebé, una taza, un lo que sea. Una vez has hecho esto, ese producto luego sale visible en la tienda general de La Tostadora, pero pasa siempre un proceso, pasan mínimo 24-48 horas por temas de cómo funciona también la indexación de nuestro buscador y la actualización de nuestro catálogo, ¿no? Eso quiere decir que probablemente a partir de hoy, mañana, empezará a haber algún contenido de Mad, Bad and Dangerous en nuestra tienda, si la gente a lo mejor busca a Atleti. Los dos, tres diseños que realmente sean, digamos, que veamos con más potentes, pues les vamos también a dar visibilidad. Twitter, por ejemplo, buscan La Tostadora en Twitter, nos encuentran allí, nos siguen, allí vamos seguro dar difusión a contenido estos próximos 2 días. Pero, Ferran, una cosa, a ver, ¿tú eres culé o perico? Yo, yo te lo voy a decir, yo además tengo una cosa particular, yo soy culé, y yo he vivido muchos años en Madrid, mis dos hijos mayores han nacido en Madrid, y de hecho tengo una hija, que ella juega fútbol, y ahora pues me apareció por casa con una camiseta del Atleti, ¿no? Entonces, y que quiere ir a Wanda y qué tal, entonces, la verdad es que yo culé, parte de la familia 50-50, y luego muchísimos amigos de todos los clubes. Pues te entendemos y te acompañamos en el sentimiento. Oye, que un abrazo a tu hija, que es súper guay, ¿eh? Me has mandado además una foto a mi WhatsApp y está ahí con su camiseta chulísima. Un abrazo por ser tan molona y por ser del Atleti sobre todo. Ferran Güell, director de marketing y accionista de La Tostadora, gracias por estar con nosotros en Más Atlético. Un abrazo, amigo.
Pues venga, muchas gracias y estar pendientes que vamos, yo creo que estos próximos 2-3 días sí que vamos a tratar de visibilizar ese contenido, ese buen contenido que salga relacionado con esto. Creo que la ocasión lo merece. Vamos a tratar de visibilizarlo y pues llevarse un recuerdo súper memorable de esto que os ha hecho el Mirror, que la verdad es que tiene su gracia. Sí. Quique, Jorge, ¿qué os parecen que existan iniciativas empresariales que estén comercializando estas camisetas? Pues oye, me habían leído la mente, me parece formidable y nada, les deseo que tenga mucho éxito en las ventas. Por supuesto, yo estoy convencido de que no hay nada en el mundo como el Atleti para sacar incluso algo positivo de los momentos, o sea, sacar victoria de las derrotas, ¿sabes? El Atleti en eso es único. Enrique Obrero, Telecinco. Gracias, amigo. Un abrazo. Venga, un abrazo. Y Jorge Ordaz, Eurosport, un placer tenerte aquí, como siempre, en la casa de todos los atléticos. Muchas chao, gracias, abrazo, chicos. Un abrazo chao. Muy grande. Hasta luego. Más Atlético, porque llevabas demasiado tiempo queriendo información del Atleti. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás el zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escúchame. ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los 3 palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste en la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó roja una referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? Pero ¿cómo vas a saber lo que es llorar? Sí, llorar. Si jamás perdiste una final en un mundial sobre la hora con un penal dudoso. ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si jamás jugaste al fútbol? Quique Wolf. Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid. Si te gusta, cuéntalo por ahí. Si no, pide que lo prohíban. Y cuanto antes, mejor. Te apoyamos. I can't be this impressed by-